Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Es muy importante lo que me dice el gobernador, que acá en la ciudad de Santa Fe se da charlas de la Shoah en los colegios y que está muy interesado con el tema. Eso es lo que a mí me trae acá, y además tengo el tema de los desaparecidos también. Es mi doble historia que tengo. Y esta la quiero mantener con mi charla y hablar a los jóvenes lo que más me interesa, que mantengan la memoria y estamos siempre esperando la justicia. Es muy importante, sobre todo para la juventud. ¿Cómo ve usted a la juventud que acepta estos temas o que afronta estos temas? Lo veo excelente porque me escuchan con muchísima atención. Y la verdad que es un gusto darles las charlas, porque las preguntas que hacen se ve que están muy interesados en el tema. Y esto es lo que hago justamente para que no se olviden. Eso no era común hace años atrás, ¿no? No, ahora hay muy difundido el tema y se habla mucho de los sobrevivientes de la Shoah y también de los desaparecidos, que es el tema del día prácticamente. Y respecto de la Shoah, no solamente de las personas judías, sino que en general la comunidad se interesa. Yo creo que es el tema de todos, no es el judío. Acá se habla justamente, yo voy al colegio, nada que ver con colegios judíos. Y me escuchan los chicos y llegué a hablar a un colegio donde van los chicos de los militares. Y me puse el pañuelo de las madres y al final me aplaudieron todos. Así que, ¿qué quiere que le diga? Bueno, eso quiere decir que algo se ha aprendido también, ¿no? Que los jóvenes están aprendiendo. Yo creo que estamos aprendiendo, y si nosotros tenemos esta fuerza todavía, claro, de hablar y de dar nuestros testimonios, que es muy importante. Bueno, la última, ¿cómo vivió la aparición del nieto de Carlotto? Con una emoción indescriptible. No se puede hablar, porque ella es la representante de las abuelas, y lo que siempre soñaba, que se presentan nietos, ya son 113 nietos y con él 114. Imagínense, ella siempre dice, algún día voy a tener mi nieto, y yo soy también cerca de ella, porque soy de las madres fundadoras. Y bueno, y eso fue una emoción increíble. Creo que todo el mundo, no solamente de las madres, gente de la calle que estaban festejando ese día. Fue una cosa general, creo. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.